Cuando se dio el anuncio de la League's Cup, de este torneo que hacen entre la Liga MX y la MLS, no le había prestado tanta atención a lo que harán con el torneo local, es decir, con la Liga MX. Porque esta semana será la última en la que los equipos jugarán y a partir de allí empezará la preparación para disputar este torneo ante los equipos de la MLS. Y me puse a ver un poco, es decir, mediante los equipos vayan quedando eliminados, se irán armando los partidos. Si queda, no sé, un Puebla con un Juárez y justo se da que esa fecha se encuentran, van a jugar. Y así sucesivamente. Bueno, un desorden total para la Liga MX, porque imaginemos que algunos equipos vayan llegando a las instancias finales, tendrán dos partidos que después se los acomodarán más adelante, más cerca ya de lo que será la definición para ver si entran o no a una hipotética liguilla. Entonces me puse a ver qué tanto le importa a Tigres y a Rayados este torneo. Obviamente que el prestigio y la obligación de ganarlo está para tanto para esos dos como para América, para Chivas, por nombrar a los más importantes hoy en México. Pero si ya está clasificado, tanto Tigres como Rayados y Chivas también incluso, a la Conca Champions del 2024, ¿qué le da esta League Cup? Y me puse a ver, entonces digo, mucho no le da. Y mucho menos con jugadores lesionados. Por ejemplo, Tigres tiene que apurar a Gignac para que vaya a jugar este torneo a Estados Unidos. A Córdoba, ¿cuándo se lo empieza a probar? ¿Se lo lleva a Estados Unidos o se lo deja acá y después a partir de ahí ver cuándo puede volver a jugar, si ya con el reinicio de la Liga MX? Lo cierto es que este torneo está mal organizado, las fechas están en el medio, todo para poder ayudar a la MLS con ese crecimiento que está teniendo y todo por un tema de dinero, obviamente. Es decir, la Liga MX presta su torneo, presta su calendario para que la MLS lo acomode a su gusto, a su semejanza y encima tener que ir a jugar a Estados Unidos. Entonces, con todo esto, la conclusión que saco es que esta League's Cup va a ser más un dolor de cabeza que un torneo que dé prestigio.